Empieza bueno, si quieres. Buenos días a todos los participantes, a toda la gente que está aquí hoy con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a la primera edición del primer Congreso Mediterráneo Música y Ciencia. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la organización de este evento. En primer lugar, agradecer a la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo, también al Círculo de Sarajevo de esta fundación y a la ayuda que nos ha dado el Festival Mostrayiva del Mediterráneo en la organización de este evento. Asimismo, debo dar las gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana que nos ha dado con su campaña Sempre Teua, la Teua Llengua, así como al Instituto Valenciano de Cultura. Y también quisiera dar las gracias a la colaboración que ha tenido con nosotros el Ayuntamiento de Valencia, la Universidad de Valencia, el Instituto Interuniversitario López Piñero, la Fundación Atelier Memorial Ayacucho College, la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de Sarajevo, la Asociación Peripli Culture et Società Euromediterranee, el Parque de las Ciencias de Granada y los círculos de la Fundación ACM de Alger, Nápoles, Palestina, Rabat y Valencia. Muchísimas gracias por vuestra ayuda en la organización del siguiente evento. Una pequeña introducción del evento es que el Congreso Mediterráneo Música y Ciencia pretende ser un evento anual que englobe año tras año personalidades tanto del mundo de la ciencia como del mundo de la música que juntos podamos colaborar en plantear propuestas nuevas ante los problemas que haya surgido en la sociedad año tras año dentro del ámbito mediterráneo. Se pretende que cada año el resultado del Congreso sea la publicación de una monografía con todas las propuestas que salgan en cada edición, que serán redactadas por la organización y publicadas entre varias instituciones. De esta forma tendremos un saber teórico que siempre se podrá utilizar en el futuro en aplicaciones prácticas que puedan mejorar nuestras sociedades mediterráneas. En esta primera edición, por ser el, digamos, evento más importante que estamos viendo todos en la actualidad, la pandemia del COVID, hemos decidido escoger el tema uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el escenario COVID. Y por ese motivo, esta primera edición es completamente online. Tenemos una escasa experiencia dentro del mundo de las ciencias y del mundo de la música de cómo desarrollar ambas disciplinas en un ámbito totalmente en línea. Y es algo que puede ser perjudicial para el futuro de estas dos ramas del saber. Por lo tanto, un evento como este es de crucial importancia para aportar soluciones y conseguir que el avance de estos dos mundos continúe y continúe. De esta manera, contamos hoy con personalidades de varios países. En total, todo el Congreso tiene personalidades de 8 países del Mediterráneo. España, Francia, Italia, Grecia, Palestina, Marruecos, Túnez, Grecia. Y hoy es la jornada de apertura. Para abrir el Congreso, contamos con la presencia del señor Vicent Garcés Ramón, ingeniero agrónomo y anteriormente profesor del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia. Asimismo, el señor Vicent Garcés ha sido concejal del Ayuntamiento de Valencia, diputado provincial de Valencia y diputado del Parlamento Valenciano. Ha colaborado con el Ministerio de Agricultura del Gobierno del presidente Salvador Allende en Chile y con quien estuvo colaborando hasta el golpe de Estado de septiembre de 1973. Además, ha participado en diversos foros sociales mundiales, foros sociales de la inmigración europeos entre los años 2001 y 2015, en los cuales ha intervenido en varios debates sobre flujos migratorios, sobre políticas agrarias y sobre políticas alimentarias. Fue además presidente de los comités internacionales organizadores del Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria, que se dio en Cuba en el 2001, del Foro Mundial sobre la Reforma Agraria, Valencia, 2004, y del Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y los Recursos Naturales, que se hizo en Valencia en el 2016. Entre los años 2007 y 2014, Vicent Garcés ha sido diputado del Parlamento Europeo y en la actualidad es presidente de la Fundación ACM, Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo. También es presidente de honor de la Mostra Viva del Mediterráneo y es miembro de honor de la Asociación
para mejorar el gobierno de la Tierra, con sede en Francia, en París. Finalmente, sobre Vicent Garcés podemos decir que en el año 2020 ha recibido los premios Sloboda, Libertad, que le fue dado por el Centro Internacional para la Paz, con sede en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Y también se le ha entregado un premio por la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo por su contribución a la defensa de la paz y los derechos humanos en la región del Mediterráneo. Vicent Garcés, le cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a hablar en castellano. Supongo que los compañeros amigos traductores van a poder hacer esa importantísima tarea. Voy a hablar lentamente para facilitar la interpretación. Gracias también, gracias Ali por tus palabras iniciales y la presentación que acabas de hacer. Gracias a todas y todos por participar en este primer congreso de música y ciencia en un contexto de pandemia. Decir que mis palabras van a ser simplemente introductorias, en la medida que la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo es la entidad que coordina este congreso y facilita este congreso. Yo creo que todos y todas saben que la Fundación ACM es una entidad de la sociedad civil que está presente en 20 países del Mediterráneo a través de 29 círculos ciudadanos, que pretende avanzar en la creación de condiciones hacia una integración de los pueblos del Mediterráneo y que practica nuestra fundación el diálogo, la reflexión, la propuesta y la acción ciudadana. Desde esa perspectiva, pues, que a través de la colaboración con el Festival de Culturas del Mediterráneo, que se hace todos los años en Valencia, en el mes de octubre, la Mostra Viva del Mediterráneo, con esa colaboración estrecha, es que ya en el mes de octubre hicimos una primera presentación de lo que iba a ser este Congreso de Música y Ciencia, y hoy empezamos el congreso. Por tanto, una enorme satisfacción con el patrocinio y la colaboración de otras entidades públicas y privadas poder hacer este ejercicio de buscar las capacidades de razonar y contextualizar la situación en la que nos encontramos y cómo esta situación está interviniendo sobre el aspecto central que era las relaciones entre la música y la ciencia, que cuando definimos hace unos meses ya el Congreso, la situación de la pandemia todavía no estaba en los términos en que hoy la conocemos. La relación entre música y ciencia es conocida por todos, tiene una larga trayectoria que iremos seguramente desarrollando a lo largo de todo el Congreso a través de los expertos y profesionales que van a intervenir. Y lo que hoy introducimos de novedoso por la situación sobrevenida es la intervención de las tecnologías de la información y la comunicación sobre esos mundos complejos e interconectados entre música y ciencia. Tendremos la ocasión de las sesiones que empiezan ahora y que terminarán mañana, de ver un trabajo al cual yo, siento especial interés y afectación, que es el concierto para metro y banda, donde vamos a ver una conexión
muy innovadora y muy directa de esa relación, de cómo intervienen distintos elementos físicos, científicos, en la elaboración de una obra musical conectada además con lo que son los ritmos de las comunicaciones modernas en las grandes ciudades, que son los metros. Bueno, pues yo simplemente insisto en y reitero el agradecimiento a todos por la colaboración, en la confianza de que lo que entre hoy y mañana vamos a desarrollar va a ser útil, y así lo haremos posible a través de la difusión de lo que entre hoy y mañana se va a decir en ese congreso, va a ser todo útil para hacer avanzar la reflexión y el conocimiento de estas materias que centran la naturaleza de nuestra reunión. Así pues, muchas gracias a todas y a todos. Buen trabajo estos dos días y quedo expectante y muy atento a lo que se diga a partir de ahora. Muchas gracias. Gracias. La ponencia está dentro de una hora, ¿no? Muchas gracias, Vicent, por tus palabras. Ahora abrimos un turno de con máximo 10 minutos. Si alguien quiere comentar algo, quisiera comenzar incluso yo el comentario con una reflexión interesante, que es lo larga que es la conexión entre la música y la ciencia. Recordemos que ya en la antigua Grecia, en el origen tal vez del pensamiento moderno, en el origen incluso de las ciencias, si nos podemos mirar ahí, ya comenzaban a utilizar las matemáticas para hacer música, por ejemplo. Las llamadas ternas pitagóricas son utilizadas en la música actual como los intervalos que según el oído occidental suenan mejor. Tal vez pudiéramos comenzar por ahí la discusión, si alguien tiene algún comentario que hacer. ¿Tienen la opción de levantar la mano? Está el botón ahí abajo. Y si no, lo que podemos hacer es seguir con los siguientes. Y quizás ahí podríamos seguir ya, porque según el calendario establecido, a las 17:15 intervienen. Empezaba la discusión y ahora 25. Ok, pues seguimos entonces. Genial, muchas gracias, Vicent. A continuación está a nosotros el catedrático de Historia de la Ciencia a la Universidad de Valencia. Él es el profesor José Ramón Bertomeu Sánchez, que también es director del Instituto Interuniversitario de Historia de la Medicina y la Ciencia López Piñero. Como investigador, la seva línia de treball ha girat des de sempre al voltant de la història de l'ensenyament de les ciències en els segles XIX i XX, però també ha investigat sobre la relació entre els mètodes científics, entre la influència dels mitjans de comunicació i també sobre la investigació judicial en un àmbit científic. Sobre aquesta temàtica és, per exemple, el seu últim llibre, publicat en 2015, Ciència i justícia en els temps de còlera. Bertomeu, benvingut a nosaltres i té vostè el torn de paraula. Moltes gràcies per l'oportunitat de presentar el meu projecte i el projecte del grup a què pertany, el projecte de l'Institut López Piñero, del que parlaré. I moltes gràcies també a les persones que estan fent la traducció, perquè aquesta qüestió és particularment important en una llengua com la meua. L'Institut Interuniversitari López Piñero, vaig intentar compartir la pantalla per a algunes diapositives. L'Institut Interuniversitari López Piñero és un centre d'investigació interdisciplinària on precisament tractem d'establir connexions entre àrees d'humanitats i de ciències en la línia en la que s'ha parlat la línia del Congrés, aquest creuament entre música i ciència, que efectivament es pot remuntar a
l'antiguitat i a moltes altres cultures i té una llarga relació. Aquest tipus de creuament és el que estem intentant fer dins de l'àmbit de l'Institut López Piñero. El nostre centre és un centre de recerca, és al mateix temps un lloc on treballem la divulgació de la ciència, tenim seminaris, tenim projectes d'investigació, tenim també un museu, tenim cicles de cinema, hem fet també activitats relacionades amb música, dansa, relacionades amb la ciència i també som un centre de patrimoni on treballem el patrimoni material i bibliogràfic de la ciència. La nostra tasca és fonamentalment analitzar la ciència amb les perspectives crítiques oferides per les ciències socials, per les humanitats, per la història. I el nostre treball és oferir un espai institucional a tot tipus d'aproximació multidisciplinària que pretenga analitzar la ciència amb aquesta perspectiva plural crítica per tal de pensar les qüestions que pertanyen a la ciència, la tecnologia i la medicina en l'actualitat. Una qüestió, evidentment, actual és el tema de la pandèmia de Covid i al llarg dels últims mesos hem fet moltes activitats dins d'aquest sentit. Hem fet seminaris, hem fet taules redones, hem treballat amb estudiants de secundària la història de les epidèmies i la meva comunicació d'avui és precisament el treball amb el professorat i estudiants de secundària, que és una de les línies de treball del nostre institut. És una línia que, com totes les altres, veníem fent habitualment a partir d'una sèrie de reunions i d'activitats i que ara han passat al terreny online. Per això pensava que era interessant compartir aquesta activitat amb tots vosaltres. Els seminaris que ara fem a l'Institut López Piñero es poden seguir mitjançant un sistema online. També estem preparant les exposicions, una nova exposició que serà a final de mes de desembre al voltant dels instruments com a obres d'art. També fem un creuament entre instruments científics i obres d'art que serà visible i la tindrem online en la segona quinzena del mes de desembre. I també estarà disponible molts dels recursos bibliogràfics. Tenim autèntiques joies bibliogràfiques dins de la biblioteca. També moltes estan disponibles online. Bé, a més de tota aquesta qüestió, altra activitat que també estem traslladant a l'àmbit online i que volíem compartir dins d'aquesta sessió són les matinals d'Història i Ensenyament de les Ciències. L'Institut d'Història de la Ciència treballa des de fa molt de temps amb un centre de formació del professorat, el CEFIRE, en particular l'àrea de formació científica i tecnològica, amb la que col·laborem amb aquestes matinals, que són reunions on col·laborem professorat de secundària, professorat universitari, persones que investiguen en didàctica de les ciències i persones que treballen en història de les ciències. La idea és fer creuaments entre la didàctica, la història i l'ensenyament de les ciències per portar la recerca històrica a les aules de ciències. Aquesta aproximació és una aproximació de llarga durada, una aproximació que està fent-se en molts altres àmbits, que tenim projectes de recerca importants, revistes, i el que pretenem amb aquestes matinals és crear un punt d'encontre entre les persones que habitualment treballen en àrees disciplinàries, inclús en institucions molt diferents, per tal de traslladar aquesta recerca històrica i transformar-la en una forma de pensar l'ensenyament de les ciències, d'humanitzar el contingut de les classes de ciència, de pensar qüestions com les relacions de gènere i la ciència, de també reflexionar al voltant de les pràctiques científiques, dels mètodes que fan servir en la ciència, de pensar
qüestions relacionades amb els debats socials al voltant de la ciència, per exemple, ara dins de la pandèmia en la que estem, les controvèrsies sociocientífiques, ha sigut un dels temes que hem tractat a les matinals d'història i ensenyament de les ciències, i també hem treballat temes d'història de la ciència o temes de ciència, com per exemple l'any passat, que va ser l'aniversari de la taula periòdica i es va servir per a recuperar taules periòdiques antigues, varen treballar amb estudiants de secundària en l'elaboració de materials didàctics a partir de taules periòdiques antigues i també va servir com una reflexió per a estudiar les pràctiques d'ensenyament dins de les aules de ciències. És a dir, que les matinals són un espai d'encontre entre persones que provenen d'àrees disciplinars diverses i que el punt comú és l'aplicació de la història dins de les aules de ciències. Bé, per a l'any passat, molt poc abans que s'iniciara el confinament, tinguérem la darrera matinal que estava dedicada als museus i que va ser desenvolupada a Alacant amb una gran quantitat de persones procedents d'àmbits també dels museus, també de l'àmbit universitari. I per a enguany estem desenvolupant aquest projecte que es diu Saber-se en acció, que és un projecte de traslladar els materials que habitualment treballem dins d'aquestes matinals, traslladar-les a l'àmbit online. És un projecte de creació de materials en forma de textos, imatges, vídeos, que intenten presentar de forma general i a un públic ampli les noves tendències en història de la ciència, la tecnologia i la medicina. Està fonamentat en una llarga experiència docent i d'investigació i es basa en la col·laboració de personal investigador i professorat de l'Institut Interuniversitari López Piñero, que és un institut format per 4 universitats, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de València, la Universitat d'Alacant i la Universitat Miguel Hernández, i on conviuen grups de diferents formació acadèmica. I aquest grup ampli de professorat, format per més d'una vintena de persones, estan col·laborant en la creació d'aquests materials visuals, textos, vídeos, que és el projecte Saber-se en acció. Es tracta d'adoptar un format innovador mitjançant les possibilitats que ofereixen els recursos electrònics per diferenciar-se dels manuals existents, tant pels mitjans com per les perspectives crítiques i la cerca de nous relats mitjançant nous personatges, espais, objectes i problemes. Encara que l'objectiu és didàctic i divulgatiu, es tracta d'oferir materials sòlidament fonamentats en la investigació històrica que puguin servir per a continuar una investigació més detallada en aquests temes. A través de la forma triada, el relat curt, es pretén transmetre un missatge de ruptura amb els relats tradicionals, particularment aquells basats en grans genis, biaixos de gènere, imatges eurocèntriques i la naturalització més o menys encoberta de desequilibris de poder de diferents caire. Es tracta de posar en qüestió els discursos hegemònics mitjançant tàctiques de guerrilla historiogràfica, fent recurs d'incursions ràpides i punyents en episodis històrics dominats per relats amb moments crucials, paràboles epistèmiques i trajectòries de progrés. Juntament amb la subversió i una certa irreverència, es persegueix oferir eines d'anàlisi per a pensar críticament la ciència, la tecnologia i la medicina dins de diferents àmbits, per lluitar tant contra les idees basades en el cientificisme o les receptes tecnocràtiques. Per tal de desenvolupar aquesta aproximació, Pardon? ¿Aló? ¿Puedes seguir? ¿Puedes seguir? Pardon, yo escuché.
Ok. Vaig a finalitzar la intervenció i després suposo que podrem plantejar qüestions. Je vais finaliser cette intervention. J'espère que ça donnera un moment de discussion. La presentació del projecte té dos parts. Una primera part que està basada en una aproximació cronològica i una altra que està fonamentada en una sèrie de línies temàtiques com ciència i gènere, alimentació i salut, ciència i guerra, ciència i religió, comunicació i divulgació, geografies de la salut, alimentació i santé, ciència i religió, de treballar amb textos, pluralisme medical, ciència i literatura. Textos curts que presenten temes com els que acaba de comentar. I bé, tota aquesta qüestió la debatrem en el mes de febrer. A final del mes de febrer farem una presentació general del projecte treballant amb professorat de secundària i persones del món de la didàctica on podrem avançar en la creació d'un equip interdisciplinar que treballarà en la producció d'aquest material. Acabe així la presentació i podem entrar ara en un debat respecte a les qüestions que he esmentat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Bertomeu, per la tantíssim interessant presentació. Com vegem, és no solament una institució gran, també és un projecte gran per al desenvolupament de les ciències, de la història, de les nostres societats. Llavors, és una cosa que pense que no solo que és, com a dir, molt bona per al Congrés d'ara, però per als objectius que tenim. Aleshores, el debat està obert per a qui... No sé si algú quiere decir algunas palabras sobre... Podríamos empezar el tema. La repercussió que puede tener una actividad así y cómo es importante que se imite ese tipo de ideas. Sí, si puc contestar a la qüestió que plantejaves, el que intentem és presentar relats alternatius de la història de la ciència, la medicina i la tecnologia que no estiguen inspirats en biaixos de gènere o perspectives eurocèntriques, que són les dominants en moltes de les presentacions i molts dels treballs de divulgació. La visió de la història de la ciència de presentar una forma de la comunicació és fonamentalment basada en grans genis normalment blancs i europeus i on els territoris, els altres territoris que han fet la tecnologia i la medicina no apareixen. De pensar la ciència en partant d'altres territoris. La traducció al francès del que estic indicant, no sé si és un problema que només meu, però estic escoltant aquesta traducció. Tenemos una pregunta de Mirna Jamoña, però antes de ir con ella, ¿hay un problema con la traducción? ¿Hay algún problema entre la traducción al francès y la traducción al inglés? Están mezcladas. La traducción al italiano funciona bien. Lo digo al responsable. Mientras tanto, quien quiera evitar que se mezclen sonidos, siempre puede apagar la traducción y escuchar el audio original. Mirna, you are given the word, so feel free to ask your question. I see that you raise your hand. Thank you to both of the speakers. I have enjoyed very much both of your presentations, and thank you for speaking slowly in Spanish because that allowed me to understand you directly. Unfortunately, my Spanish is not good enough to ask my questions in Spanish, so I hope that you will bear with that. In fact, I don't really have a question. I just have a word of encouragement. As somebody who has initiated and taught a course in history of mathematics at my former university in University of East Anglia in Norwich, in my research to make this module,
more historically just, I have certainly found that many of the documents are very Eurocentric and speak for the projects that you're having. It is, at least in mathematics, I think it is really necessary to revisit our ideas of history of sciences, because they have often been written by colonizing forces, especially since I was working in England, I could see how much it was put from the English point of view. And well, of course, in Valencia, you are uniquely placed in the part of the world which has had influences from many, many cultures, including, of course, the Spanish culture, Spanish Catholic culture, but before that, the cultures that came from the other countries of the Mediterranean, the Muslim, or Arabophone, I would say, rather than Muslim culture. And especially in mathematics, it's fascinating to see how these people were able to transpose the knowledge from actually as far as India. So I'm really interested in the project that you are doing, and I will be looking forward to learn more about it now that I know about its existence. Thank you. Thank you very much for the comments. I think you raised the key question and related to mathematics, and the Mediterranean area is a very important place for the making of the system of numbers, which is used now in science. And these numbers, which came from India, as you say, were transformed in the Mediterranean area by different cultures. This is the result of the contribution of many, many people from different places and cultures and languages. So I think that exactly is the kind of issues we want to discuss in our project, because it's against this idea of science as a product of a limited number of people living in the north of Europe, basically. So indeed. I will be very pleased to collaborate with you or other groups interested in this approach. De collaborer avec vous. Thank you. Ali, I think there is still a problem with the French translation that comes in occasionally. Yeah, I think so. I'm hearing the French translation also during my talk. La traducción al italiano se escucha perfectamente, pero la del francés y el inglés regular. La traducción al francés se escucha muy mal, mira, el inglés también. Bueno, pues... Aquí tenéis, perdonad que interrumpa, toda la traducción al francés, vamos a continuarla en el chat para no interrumpir a los ponentes. Pueden seguir las salas del inglés y también las de italiano en simultánea. Perdonen el problema técnico, pero es una cuestión de que se nos escapa del propio Zoom. Puedes traducir, por favor, Ali, para el resto. So the translation to French is going to be absolutely on the chat. There is a problem with the platform that we cannot solve. It's out of our hands. So we are sorry, because not everybody is going to have the translation to be heard, but that's everything that is in our hands. So if we continue with the debate about how sciences, or how people in the old times were able to transport knowledge from one area to other, somehow that's an example that we humans are doing all the time the same thing. And everything that we are trying to do is how to communicate our ideas in some way. For example, today's conference is a modern version of their traveling. They went from India to Spain, from Spain to America, from America to China, from all around the world, because that's what they had. We have invented the internet, and now we have the internet to do the same thing. And somehow, history of sciences, as far as I can see it, is just
rewriting of the same thing with new technology. So I don't know how much a professional of history of science can agree with me, but I don't see any difference at all between the old times and the new times. I just see the same thing in new versions. Yeah, there are many, many similarities, but also striking sharp difference that as one can imagine. But it's true, many, many problems or many, many issues we are experiencing now have been experienced in a different way in the past. And this question of the communication and the connection between cultures and people from different languages has been an important issue in the making of science in the past, a very important issue. And this, I think that that's the reason why we need to stress, to highlight this communication practices in the making of science, because usually science is portrayed as a practice which happens inside laboratories and in separate from the society. And in the cases we're presenting in our project, Knowledge in Action, it is not the case. We are presenting different spaces, different people, different problems, debates, controversies taking place in the social arena, in the public arena. So I think it's important to establish these connections with the past and asking the past, asking the history of science questions which are connected to the present, as you mentioned. So we are experiencing a transformation in the tools we employ to communicate in science, perhaps which is similar to the transformation in the past when the introduction of paper, of the printing, or the BCs, or the scientific journals. And people in the past discussed very much the consequences and the problems of these changes. And I think these discussions are very useful for thinking the present, thinking the issues nowadays. Maybe it is that people in the past had the same fears that we can have today. So now we can be afraid of this new virus, we can be afraid of new technology that can come, but they could have been afraid of, who knows, a big velocity, for example, the first car when appeared. So nice point. The world is open to anybody, so if I see that Monica has got one issue, something to comment, so you can talk whenever you want. Yes. Can you hear me? Yeah. Mm-hmm. Okay. It's very interesting, this discussion on science and on the history of science. I think that science has an important aspect that is a specific language made of symbols that are universally accepted by scientists all over the world. I was thinking, for example, to the periodic tables of the elements. Each element has a specific symbol, and this symbol is the same for all scientists in the world. And this is very important for a global diffusion of science and scientific information, that is a language that is universal. And this can go over the differences between languages and countries and so on,
And this is the great power, in my opinion, of science. So, yes, we can conclude from that, that science is a general language, universal. And I'm sure Dr. Bertomeu has observed that in some of his research, that if you can say some words about this. Yeah, the making of a universal language or the different strategies to overcome the language barrier, that is a purpose which is you can one can find in science from ancient times. So there are many strategies and many ways to deal with this issue. But at the end, the being a universal language or being an global language like English or like Arab in the past or Greek in the ancient times or Chinese language for all the East area. But in all these cases, what is important in the case of periodic table is this, that this universal language, which is the periodic table with the chemical symbols and all these classifications, which could be found everywhere in any classroom, in any science classroom, in everywhere in the world. These classifications are also the product of a collective work. During the last year, which was the celebration of the anniversary of the periodic table of Mendeleev, many people from different places in the world saw that the periodic table was the result of a collaborative work from people, also by women, from different places, different laboratories, also from Japan, for instance, that produce all the scientific data which is needed to build the periodic table. So this kind of universal languages are also product of a universal or collective work which has to be raised, which has to be discussed when we are talking about history of science. That is the reason why we need to move away from this kind of Eurocentric narrative which dominate history of science. Thank you. Thank you very much, Jose. We have got Vicent, who wants to add something to the discussion. Vicent, puedes hablar. Sí. Muchas gracias. No, únicamente para aprovechar esta oportunidad para informar de que estamos estableciendo un convenio de colaboración entre el Instituto López Piñero y la Fundación ACM, justamente con la voluntad de encontrar aquellos puntos que nos permitan ampliar algunos de los temas que están saliendo en esta conversación a todo el Mediterráneo. Y es seguro que esta colaboración que estableceremos y desarrollaremos durante el año 2021 podrá ser muy útil para que todos los círculos de la Fundación ACM puedan obtener una mayor información y mayor capacitación sobre estas cuestiones. Era simplemente eso. Muchas gracias. Efectivamente. Muchísimas gracias a todos. Ahora el horario nos lleva al siguiente ponente. So now we have with us Professor Mirna Jamoya, who is going to be our next speaker. So Ms. Mirna Jamoya, she is a logician from, let's say, Yugoslavian origin, but who studied in Sarajevo, and then he moved to the USA. And she now works at the Institute of History and Philosophy of Science and Technology at the University Sorbonne in Paris, France, where she is now an associate member and also researcher. Mirna Jamoya, as a researcher, is also part of the crew of the Institute of Mathematics and the Czech Academy of Sciences in Prague. Congratulations. And she has spent a considerable part of her career
as a professor of mathematics at the University of East Anglia in the United Kingdom. Before that, she worked as a professor at the University of Wisconsin-Madison in the USA and also in the Hebrew University of Jerusalem, Israel. Dr. Mirna Jamonya is the winner of the EPSRC Advanced Fellowship in 2001 and also of the Leverholm Research Fellowship in 2014. Today, she is with us to talk about the mathematical research at the time of the international lockdown. Welcome, Mirna Jamonya. This is for you. Thank you very much, Ali. Thank you. I'm very, very honored to be invited to this very interesting conference, even meeting somebody who was in the close presence of Salvador Allende, who was our first speaker, Vincent Garces, is very honoring. The second talk, equally very interesting and opening new perspectives. Let me start by saying that which angle I'm going to take in this talk. I'm going to try to share my screen. Can I share my screen, Ali? Yeah, I think so. Yes, okay. So I'm going, like the previous speaker, to introduce a little bit about this institute where I work, which is also something that is going to go in the line of in the line of what we have been hearing, which is putting knowledge from the different parts of the human mind or the world together. So I work at this Institute of History and Philosophy of Sciences and Techniques that was opened in 1932 as one of the first perhaps to have realized that mathematics and other sciences need to be joined with more social sciences such as philosophy for an investigation that is going to be beneficial to both of them. So I work on logic. And in fact, one of the reasons that I moved from Britain to France was exactly that I'm a mathematician, but I realized, in my opinion, that mathematics can become very automatized and too technological if it is not done with some philosophy behind. And therefore, I have become very interested in philosophy of mathematics in the recent 10 years or so, and equally in history of mathematics. So to me, all of these aspects make logic. And certainly logic is something that is crucial for the modern communication, which is going to be the topic of my talk. So I have wanted to talk to you how research in mathematics has been influenced by this crisis in COVID. And I'm going to talk both about the positive and some negative effects, which perhaps might be surprising to hear to some of you. So I have immediately to say that mathematics is very lucky to be a science that one doesn't need necessarily to do in a large laboratory with a lot of experimental equipment and a large team. So we are going to hear a physicist, Professor Dan Milosevic, during this conference, and maybe his experience is going to be different than mine. But as far as practical things of doing mathematics go, we can do it in what is our laboratory, which is more or less our library, our computer, our brain. Not very powerful equipment for most of us. Also in my personal case, I spent 10 years sharing my life between France and England, going to from Paris to London every week and spending 3 days there. And this had resulted in me reducing completely my dependence on physical objects and putting everything on my computer because that was easier to travel with computer and to do my work
on the train, for example. So I'm somebody who has gained a lot of experience working in that way and collaborating, answering my emails from the train, etc. So from that practical point of view, perhaps I was quite well prepared to the changes that were brought by this crisis. And the same went for teaching, because I have had some experience teaching online before. But I want to speak here about research and what concretely happened when we go over this idea of technology and how the technology changes things. Many people are now discussing this. But in fact, I think that the technology is something which is quite minor in the existence of the human advances in research. And I've had the occasion now to learn that in practice through this COVID crisis. What I mean is the following. The research in mathematics is done in several different ways. One is one sits in one's room, one's office and thinks. Another way is one goes to conferences and hears what other people have to say about their own research. Of course, there is also looking at the internet. And the third way is one collaborates with some small group, usually one person or maybe two, on a joint research project. And this happens through research visits. Now, some of these aspects have been untouched, more or less untouched by the crisis. So thinking on one's own, one is anyway doing it in some closed space. The conferences or research seminars on the surface look as if they haven't been touched or even that they have improved. What I mean by this is that before to go to a conference, one had to get some funding, one had to travel, one had to find some time, extra time in one's schedule, move everything else so to be able to go for 1 week somewhere else and listen to a conference. And now the only thing that is required is to, like today, sit in front of the computer and listen to the talks that one can do without any extra expense, without any extra funding, and so on. So thanks to this new development that people started exploiting because of the COVID, I have been able to participate actively in 4 seminars that usually I do not participate in. But every week now I go to Jerusalem, I go to Wrocław, I go to Paris, okay, that one I would have gone before, and I go to either Oxford or different places. So this is all fantastic and it makes it sound as if the research would advance rapidly because of all these developments. But then we come to this last point, which I mentioned is the collaboration, which actually makes research articles happen. In mathematics these days, there are a majority of papers, scientific papers, are done in collaboration, which happens in small groups. And how does this collaboration happen? We go to each other, you know, we say, I'll come for 1 week to your place and then we'll sit in your office and we'll write on the blackboard. And well, let me show you how our notes usually look like. Look something like that. So these are things that can be shared on the screen, but somehow it doesn't share really well, I must say, because I don't know why. Because there is no feeling. And this is where I want to come to the connection that exists, I think, between science or similarity that exists between science and music. I don't know, I haven't had the chance to talk to composers. How do they work now during this COVID time? So to the performers, I have seen many performers on the internet giving free concerts very generously to help people overcome the situation that we find ourselves locked at home, etc.
But I somehow cannot imagine that a collaboration between two musicians can really happen only on the internet, even though it physically can. But I cannot imagine it. And I think the world of music is much in advance compared to us, because it is universally understood that going to a concert hall and listening to somebody performing live is something that is completely incomparable to whatever we can hear on our MP3 players. There is something that happens between the person who is performing and those who are listening. There is something that happens that cannot be really described in scientific terms. And in my opinion, the same thing happens when we do science together, when we collaborate. When I write these notes and I show them to you, all done like this, well, I'm sure that those who know the subject would be able to read line by line and understand what has been written. But they haven't participated in producing them. And the research that one does in collaboration with a colleague in the same office with a cup of coffee, this is, you know, unavoidable in mathematics research, is something different. One goes to the blackboard, makes a mistake, then the other one says, oh, no, that's nonsense, let's try something else. So we have this very personal, actually, connection. And apart from personal connections that happen in one non-professional life, I think that doing joint research is something which is almost as close as that. One cannot lie. One has to be completely open. You're there in front of the blackboard, you're exposing your ideas to this colleague who maybe can see that your idea is completely wrong. And then you are going to see that his idea is completely wrong. And after many wrong ideas, you're going to come with some project that actually is now correct. And you're going to advance slowly, very slowly, but you are going to advance. Now with the modern technology, this doesn't happen that way. We advance perhaps faster, but we advance more on the surface. And I would perhaps compare that process to what's happened now to the literature. I have a 14 years old daughter who, I think is a typical teenager. Her reading happens between looking at messages and doing Instagram or whatever. So she does read, but she reads differently than me, who used to go to hide with my book for hours. It's different. And I think that both methods have something to say for them. But in my personal case, I think that as soon as I get vaccinated, which I hope will be very soon, I will start traveling again and seeing my colleagues and working with them in the way that we have been working. And I'm pleased by the research that I've managed to do during these now long months that we have been locked up. But I think that the conclusion is that the human contact is absolutely crucial and cannot be replaced by any technology. And I think it goes to what the preceding speaker was saying, that the contact is what is really responsible for advances in human knowledge in sciences. Thank you very much. I'll stop here. Thank you very much, Mirna, for your, inspirational talk. Indeed, we are living in a change, of course, but we cannot forget where do we come from. And we come from unity. We come from working all together in every field. Thinking about your conference, I was thinking about the art of Yves Klein, who made people in blue run towards a blue white paper. So when you see the white paper with the dirt, it's not the same than doing and watching all the process. The art was there. And in mathematics, the same happened. You can read a paper and it's fine, but the art of doing mathematics is on the work. The art of music is the same. You can listen to a performance, but the art is there. So something that happens also in relation with the conference of Professor Bertomeu, there is not just an European point of view of things. There is also
let's say, over technical point of view of things, in which things become more technical than alive. And maybe we can start a debate from here, how this situation is somehow getting over and making feelings in our work stop. What do people think about this? And the turn is open for every comment. So now we have got 10 minutes of discussion. Feel free to add whatever you want, whoever wants to add anything. All right. Yeah, Maria Donzelli. Mm-hmm. Je parle français, je parle italien, dites-moi. Oui, je parle le français, l'italien, je peux comprendre, mais je ne peux pas répondre. Le français, ça va très bien, merci. Le français, ça va très bien. Alors, merci beaucoup, Mirna, parce que j'ai trouvé très intéressant votre approche. Et aussi, je voulais remercier la personne qui est venue de l'Instituto Piñeros, parce que je trouve que c'est très intéressant l'interdisciplinarité que vous a présenté. Et je voulais vous rappeler un grand mathématicien italien qui était Fibonacci, Leonardo Fibonacci, qui l'a vécu au-dessus des 1200. Et qui était le fils d'un marchand qui voyageait dans la Méditerranée. Il a suivi son père, qui était. Il est allé dans l'autre rive, dans la rive sud de la Méditerranée, et il a rencontré donc les populations qui étaient là-bas, les Arabes, donc, etc. Et il a. Conçu l'abacus. Et l'abacus, c'est une table, comme vous le savez, très importante. Et c'était pour les commerces et pour les mathématiciens, c'est une chose très importante. Et là, et je trouve que c'est un exemple, ce monsieur, de grande envergure méditerranéenne, un citoyen de la Méditerranée, déjà à l'époque. Et lui, il a trouvé la possibilité de collaborer et d'inventer quelque chose qui n'était pas seulement quelque chose qui venait de sa tête, mais avec la collaboration des autres. Donc, je trouve que l'approche de la collaboration à travers la rencontre des autres, pas seulement des cultures, mais des personnes qui représentent les cultures, c'est une chose d'une grande importance. Donc, la technologie nous aide beaucoup. La technologie ne doit pas surmonter notre rapport humain, parce que la rencontre et la collaboration scientifique interculturel, etc., ne peut pas se faire seulement à travers la technologie et les images. Elle a besoin d'un contact, des relations. Et la relation comporte aussi la créativité, l'imagination, stimule le sentiment et donc stimule l'imagination. Vous êtes un logicien, hein? Et donc moi aussi j'aime beaucoup la logique, mais la logique, ce n'est pas la seule chose qui peut nous conduire dans notre vie. La logique est une grande partie, mais sans l'imagination, la créativité, les sentiments, je pense que l'être humain n'avance pas. Donc je vous remercie beaucoup.
Je vous remercie à vous pour votre intervention vraiment très intéressante et pour de nous rappeler de Leonardo Fibonacci qui a vécu une histoire très intéressante. En fait, nous aujourd'hui, on voit ça comme une ouverture qu'il a fait, mais ses contemporains étaient un peu divisés sur cette question. À cette époque, en Europe, on utilisait toujours les chiffres romains pour beaucoup qui ne se prêtent pas aux algorithmes mathématiques. Imaginez comment c'est déjà de faire une addition avec ces chiffres romains. C'est très difficile, mais de faire une autre opération de base, c'est impossible. Donc, lui qui a adopté la notation qui venait d'autres cultures, qui a adopté les algorithmes, avait parmi les conservateurs de l'époque beaucoup de opposition. Tout comme aujourd'hui, malheureusement, nous avons une opposition à cette belle idée de multiculturalisme qui vous prenez et qui moi aussi et tous les autres qui en ont parlé. Nous la trouvons très importante. Mais il y a qui ne trouvent pas que ça soit important. Et je pense que ça, c'est un grand danger pour les sciences d'aujourd'hui d'avoir des dominances qui sont faites par ceux qui pensent que les sciences font partie de politique, de prestige. Et heureusement que ce vaccin de COVID a échappé à cette politique, mais il y avait un moment même qu'on s'est bien demandé si le président Trump ne va pas financer un vaccin qui va seulement être disponible aux États-Unis. Donc, on voit même aujourd'hui qu'il y a certains qui n'ont pas avancé dans leur pensée de cette époque de fermeture qui existait au XIIe siècle. Et autant que Fibonacci a réussi de nous avancer par des siècles en mathématiques en nous montrant ces algorithmes, autant aujourd'hui nous sommes responsables de prôner le multiculturalisme, l'imagination, l'échange, la humanité dans tout, et la logique, elle n'est rien d'autre que la science de pensée, mais la pensée n'existe pas si l'humanité n'existe pas. Il y a une belle rencontre qui se fait entre la sensibilité et la logique. Et je pense que c'est présent dans toutes les sciences. Merci. Merci. Si je peux aider un petit chose à ce qui vient d'être dit. Et, bon, ce type de voyageurs comme Fibonacci, ça, c'est le type de personnages qui nous intéresse. Et nous intéresse dans les projets dont je viens de parler. Alors, il y a un chapitre autour les mathématiques au Moyen Âge, dans lequel on parle de Fibonacci et d'autres, des voyageurs, médiateurs qui font les liens entre différentes cultures. Et ça, c'est à la limite, ça c'est la partie peut-être la plus importante de la science. Et dans les types de narratives, dans les types de tests de historiques qu'on essaye d'écrire, et ce type de personnages ont beaucoup d'importance maintenant. Alors, merci pour parler de Fibonacci. Et bon, en plus, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait travailler ensemble aussi avec l'Institut d'Histoire et Philosophie des sciences, tout ce type de questions que Myrna vient de parler autour de la question du langage, de la mathématique et l'importance de ces savoirs qui doivent être transférés par contact humain. Non? Ça, c'est une question, cette idée de savoir tacite qui doit voyager avec les humains. Merci.
Merci à vous et j'espère d'avoir une occasion de collaborer avec vous et votre institut et avec vous également, Madame Donzelli. Merci. Thank you very much, all the participants. We have to go to the next talk. It was something indeed very, not let's say just interesting. It was something that we can all get some ideas from. We can learn from all those characters of the past about how to carry our lives in a better way, because as we said in the very beginning of this conference, the problems they had are the same problems that we are having somehow. So learning about them can help to learn about us. Thank you very much to all the speakers. And now we are moving to Italy. Adesso siamo onorati di avere con noi la dottoressa Beatrice Sica. La dottoressa Beatrice Sica è studiosa della letteratura italiana e degli studi culturali, e la sua esperienza è nella letteratura e cultura italiana moderna e contemporanea in un contesto europeo. Oggi è dall'Italia con noi per dare la sua parola sull'apprendimento a distanza ai tempi del Covid. Gentile signora Beatrice, dear Beatrice, you've got the word to give your presentation. Voi puoi parlare quando. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera a tutti i colleghi, a tutti i presenti, ai rappresentanti dell'FACM e anche all'associazione Peripli, alla quale io appartengo, di cui stasera è presente la presidente, la professoressa Maria Donzelli, alla quale sono molto affezionata. Vi ringrazio per avermi dato l'occasione di descrivere quella che è stata la mia esperienza di insegnante nella didattica a distanza, quindi nel contatto da remoto con questi ragazzi, che per me ha rappresentato soprattutto una esperienza emotiva che proverò a descrivervi. Allora, io mi chiamo Beatrice Sica, sono un'insegnante di filosofia e storia, nella scuola secondaria, nel liceo. Ho una lunga esperienza professionale ed è una esperienza anche articolata, direi, ricca di esperienze. Il mio lavoro penso di averlo affrontato sempre con grande entusiasmo, con grande determinazione, con grande senso di responsabilità. Ho cercato sempre il confronto e il perfezionamento, soprattutto attraverso una serie di esperienze diversificate, ma tutte legate alla formazione professionale. Ho sempre creduto nel ruolo rivestito dalla scuola e in particolare nel ruolo rivestito dal docente, che io preferisco chiamare educatore, proprio perché penso che al docente è affidato un compito molto delicato, ovvero quello della formazione, la formazione emotiva e comportamentale che darà luogo poi all'individuo che entrerà a far parte della collettività. Il cambiamento che ha determinato purtroppo l'entrata del coronavirus è stato un cambiamento importante che ha cambiato la quotidianità, rendendo tutti noi, anche i docenti, anche gli adulti, persone più fragili, più ansiose, più apprensive. La preoccupazione per la salute propria, per la salute dei propri cari e soprattutto per chi ha avuto i propri cari, i propri figli lontano da casa, ha sicuramente portato dei cambiamenti. I cambiamenti hanno riguardato il lavoro, le abitudini quotidiane e purtroppo abbiamo dovuto affrontare il forzato isolamento che ha messo a dura prova sicuramente la popolazione mondiale. Anche la scuola ha dovuto quindi conseguentemente compiere questo sforzo di adattamento ed è stato uno sforzo notevole perché la scuola da sempre, da quando è nata, è stata fatta in presenza. Una presenza che ha sempre dato certezze, sicurezze, che ha costituito punti di riferimento importanti e che è stata, secondo me, sempre fondata sul rapporto importantissimo docente-allievo. Nello stato di emergenza, quindi, la scuola ha dovuto sostituire la presenza con la didattica a distanza, che, pur funzionando bene, ha rilevato comunque fin da subito una serie di criticità che non possono essere ignorate. Per esempio la connessione internet, che non sempre è stata, come dire, ai massimi livelli, oppure la mancata possibilità di avere un computer a disposizione per ogni allievo,
oppure il problema di famiglie con più figli che dovevano collegarsi contemporaneamente e che a loro volta avevano per esempio i genitori in smart working, oppure con fratelli più piccoli impegnati nell'e-learning. Quindi è opportuno ricordare che la didattica a distanza è stata sostenuta soprattutto dalla disponibilità umana dei docenti, umana, etica e deontologica sicuramente, che in maniera diversificata sicuramente, a seconda del carattere, della personalità, della formazione, ma anche dal luogo di provenienza, a volte hanno anche improvvisato, però hanno mostrato sempre, secondo me, una volontà, una determinazione nel portare proprio a termine il compito che ci è stato affidato da sempre, ovvero quello di accompagnare questi ragazzi nella loro formazione. Il percorso della DAD, che è cominciato, poi lo ricordiamo, l'anno scorso, dal 9 marzo in poi, è stato un percorso inizialmente duro, faticoso, anche preoccupante, perché siamo stati sempre colti da notizie non tanto facili, e dopo i primi incontri però ha visto, secondo me, la nascita di un luogo virtuale che all'inizio ha spaventato un po' tutti, però questo luogo, secondo me, è stato in grado di superare la solitudine alla quale siamo stati tutti costretti improvvisamente, ha superato le paure, ha superato l'angoscia che hanno purtroppo caratterizzato questo triste periodo. Il luogo virtuale, quindi, per gli studenti, per i docenti, ma anche per le famiglie, è stato un luogo di condivisione, soprattutto per ciò che riguarda le emozioni nuove che abbiamo dovuto affrontare, e ci ha sicuramente aiutato a sciogliere i dubbi, a trovare un sostegno reciproco, un sostegno continuo. La didattica a distanza, quindi, non è stata semplicemente una didattica a distanza, ma è stata soprattutto una nuova modalità di incontro, di accompagnamento, di confronto, e non soltanto per gli allievi, ma anche per le loro famiglie, che hanno trovato sicuramente un punto di riferimento. La conseguente riflessione è sicuramente una riflessione di crescita. Personalmente io ho pensato fin da subito che la didattica a distanza non dovesse caratterizzare soltanto questo periodo che abbiamo dovuto affrontare, ma che invece, anche perché sono una persona, diciamo, che tende a pensare sempre in maniera ottimistica, in maniera positiva, ma dobbiamo continuare a tenerla viva anche per situazioni che potrebbero essere sicuramente più banali, come per esempio, non so, l'assenza prolungata di qualche allievo che oggi potrebbe essere per qualche malattia, per un'operazione improvvisa, che oggi potrebbe essere appunto compensata dalla didattica a distanza. Così come per esempio, io credo che in questo periodo anche gli obiettivi del docente sono cambiati, perché sicuramente pur mantenendo l'obiettivo della verifica, dello svolgimento dell'intero programma, ma credo che abbiano avuto un posto rilevante gli obiettivi dell'accompagnamento emotivo, l'accompagnamento emotivo, psicologico, che secondo me hanno preso un posto di rilievo rispetto a quello didattico. Abbiamo infatti cercato di offrire degli stimoli sia culturali ma soprattutto di riflessione sul momento che stiamo vivendo, creando, dove è stato possibile, percorsi alternativi ma altamente educativi che sono stati condivisi addirittura nell'ambito familiare, addirittura nell'ambito amicale, e sono stati in grado di stimolare l'immaginazione, la fantasia, l'affetto dimostrato dai ragazzi che ci hanno veramente cercato, e la creatività, perché secondo me sono queste le doti necessarie per creare nuove occasioni di fiducia che ci aiuteranno a riaffrontare la vita dopo l'isolamento. Grazie. Grazie. Grazie mille, Beatrice. It was indeed, I am talking in English for
Thank you very much. So I also had to work as a teacher in the times of the COVID last year. And something I learned is that for some students, it was something better. And for some students, it was something worse. I remember I had some students that came to me happier because they could follow the lesson more directly without the distractions of other students. However, there was a big amount of them that needed a lot of work extra from us. So I had to be all the time with the telephone. I had to be answering mails, writing new notes, sending to them all the material so that they could learn. So I really agree with your opinion on that we should use this new situation as a tool for the future, but I don't know how interesting it is, or maybe I'm sure you can give some words on this. Do you think it has been somehow prejudicial to the development, normal development of the educational level of our countries, this kind of education in general? Scusa, non ti ascoltiamo. Forse il microfono non ti è on. So can you hear me? No, no, capito. Yes, there was a question put on the table, and I think everybody, of course, is allowed to speak. How do you think this education online that we are living currently has we have found our way, but as I remember when I was a teacher teaching online, a lot of students had more difficulties to work, even though we had to throw a bigger effort. So do you think in general, even though we are working to avoid it, this situation can provoke a worse state for the future of the grade of knowledge of our future generations? Yes. Allora, l'insegnamento a distanza non è stato difficile, però è stato diverso, molto diverso rispetto a quello precedente. Almeno nella mia esperienza ho verificato che gli allievi hanno cercato prevalentemente il contatto umano, cioè volevano sapere che un professore c'era ad ascoltarli, c'era ad accoglierli. Quindi nel periodo, mi riferisco in particolare all'anno scorso, dal 9 marzo in poi, hanno cercato soprattutto questo. Quindi la didattica è passata un attimo in secondo piano, volevano essere rassicurati. Dopo aver avuto questo contatto, abbiamo ripreso proprio da quest'anno in poi come una volta, cioè con lo svolgimento dei programmi, con le verifiche online. Diciamo che siamo tornati un po' alla scuola di prima, però il primo contatto è stato sicuramente emotivo. Grazie mille. Vicente, quiere decir unas palabras, tiene usted el turno. J'ai une petite question pour Béatrice. Sí. J'ai bien compris le sentiment d'un professeur qui se trouve dans cette situation d'utiliser toutes les technologies pour faire son travail. Mais je ne sais pas si vous avez une impression, Béatrice, à propos de ce que pensent les élèves. Les élèves, comment réagir à la situation de ne pas être en contact avec d'autres élèves, avec les professeurs?
comment se développe la question du côté de ce lef. Merci. Allora, se ho capito bene, dunque, come abbiamo gestito la didattica a distanza? Inizialmente è stata improvvisata da ciascuno di noi, quindi ha prevalso sicuramente l'improvvisazione, sempre perché era più importante mantenere il contatto con i ragazzi. È stato soltanto dopo che, grazie appunto alle tecnologie, all'uso di internet, alla creazione di una rete scolastica, abbiamo, come dire, ripreso le attività come erano una volta. Però nei mesi precedenti c'è stata molta improvvisazione, che però ha avuto il suo peso positivo sicuramente, perché i ragazzi si sono sentiti rassicurati, anche le famiglie sapevano che c'era un contatto quotidiano, e quindi questo secondo me è stata la cosa più importante. Poi, come ho detto precedentemente, i ragazzi si sono mostrati sempre molto affettuosi nei nostri confronti, perché avevano bisogno giustamente di avere questo punto di riferimento. Questa è stata, insomma, l'impressione. Tradotto qua. The translation is being done, so the answer is gonna come soon. Però, Beatrice, io ho una domanda. Sì. Qual è l'insegnamento che voi date come professoressa? È l'insegnanza della lingua o l'insegnanza di... L'insegnamento della lingua? Sì, la mia domanda... Scusa, voi siete professoressa nella scuola superiore, penso? Sì. Uh-huh. Voi insegnate qualcosa? Cosa insegnate? Io insegno filosofia e storia. Uh-huh. Insegno. So, the thing is that... So this was a question to introduce the next question, which is maybe in the teaching of history and in the teaching of philosophy. Io ho capito. Che cosa voglio insegnare, come insegnare? Cosa vorrei lasciare ai miei ragazzi? Vorrei lasciare un profondo senso di autonomia, di libertà, mantenendo però quello spazio di creatività, di fantasia, di immaginazione. Secondo me è molto importante saper gestire queste cose. Mm-hmm. Questo mi piacerebbe lasciare a un ragazzo. So, quindi forse voi abbiate trovato più delle difficoltà per questo obiettivo. Quello è la domanda, perché una cosa è insegnare la storia, un'altra cosa è insegnare i sentimenti. Esatto. È difficile insegnare i sentimenti, non la storia. Sì, abbiamo trovato delle difficoltà, inizialmente anche nelle famiglie, che generalmente hanno paura che non si svolga il programma, che non si finiscono le cose. Invece i ragazzi rispondono bene, perché si sentono compresi. Molte volte le famiglie indirizzano i ragazzi su percorsi che non sono scelti propriamente dai ragazzi stessi. Ecco. È questo che molte volte non funziona. Se invece si lascia spazio alla creatività, anche ai sogni fondamentalmente, però con un'organizzazione, giustamente, i ragazzi rispondono più spontaneamente e molte volte sono capaci di trovare se stessi, cioè la vera strada da seguire. Quindi diciamo che io, ecco, li lascio liberi, però li accompagno profondamente e spero che trovino veramente la strada più idonea per ciascuno di essi. Però non è facile, non è un percorso facile. Non è davvero. No, non è facile.
Infatti quest'anno, volevo aggiungere questo, quest'anno che per esempio noi abbiamo come obbligatoria la nuova materia, l'educazione civica, che mancava da un po' di tempo nelle nostre scuole, io personalmente farò dei moduli che riguardano l'identità e l'appartenenza, la conoscenza della differenza di genere, e dopo farò la Costituzione, perché mi interessa più questo ambito, a dire la verità. Grazie mille per la sua partecipazione. Grazie a voi. So we are moving forward. This talk, especially among this Congress, is special because whenever we think about sciences, we think about natural sciences and exact sciences, but human sciences are also science. And we have to consider also pedagogy, social sciences, history, philosophy, and we are respecting all of that. So this point of view was the point of view of the educational sciences. And that's something very, very welcome in our Congress. So thank you very much, Beatrice, for your aportation. Now we are moving forward and we are going with Professor Dr. Jawad El-Haraz. So I voy a moverme al español como tenemos hoy. Contamos desde Marruecos con el profesor Dr. Jawad El-Haraz, quien es jefe de investigación en el Centro de Investigación de Desalinización de Oriente Medio, donde gestiona sus programas de investigación relacionados con tecnologías de desalinización sostenibles. También trabaja con la unión, con el nexo entre agua, energía y alimentos, y con temas diversos relacionados con el agua. Su experiencia internacional, la del profesor Jawad El-Haraz, suma más de 20 años, en los que ha sido presidente de evaluación de propuestas de proyectos de agua para el programa Euromediterráneo Prima. También ha sido director de información y de proyectos en el sistema de información del agua Euromediterráneo y ha sido representante del Ministerio de Educación Superior e Investigación de Francia en el marco intergubernamental para la cooperación entre la Unión Europea en la ciencia y en la tecnología en Bruselas. Jawad El-Haraz nos acompaña como representante de Marruecos en esta conferencia hoy. Bienvenido, Jawad, todo es tuyo. Buenas tardes, Ali, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar a este evento tan especial que, la verdad, a pesar de haber participado en cientos de eventos desde que empecé esta carrera, mi carrera, creo que es uno de los más originales en cuanto al enfoque, y también estoy muy impresionado por la cantidad de idiomas que se habla aquí, así que estoy también muy contento de poder practicar español. Hace tiempo que no he dado una conferencia en español. Espero que el vocabulario no me defraude. Pues voy a intentar compartir mi pantalla. A ver, este. A ver. Pues eso, muchísimas gracias otra vez a Ali y a todos los organizadores de la Fundación ACM. Era matemático en principio de mi carrera, luego hice física, luego hice la tesis doctoral en la Universidad de Valencia en teledetección espacial, que es era parte del departamento de termodinámica en la época. Hace 17 años que terminé mi tesis en España, y luego me moví a Francia, donde trabajé mucho en la gestión del agua, y luego, ya hace 5 años, me moví a Omán, donde trabajé en temas de desalación, como es un proceso de tratamiento de agua, como ya sabéis, obtener agua potable a partir de agua de mar o agua que tiene concentración alta de sal. Ya sabéis, con el problema ahora que tenemos en el Mediterráneo, sobre todo, de escasez del agua, con el cambio climático, con el crecimiento de la población, con el crecimiento económico que ejerce más presión sobre los recursos de agua, entonces tenemos un problema muy importante de agua, y este problema va a acentuarse en el futuro. Claro, estamos ahora en una pandemia que empezó desde casi el principio del año. Desafortunadamente ha dejado muchísimas víctimas humanas. Ahora las estadísticas nos hablan de casi 1,5 millones de pérdidas humanas. También el COVID ha tenido un impacto económico muy fuerte. Tal vez también tuvo algunos efectos que no puedo considerar los negativos. Por ejemplo, ya estamos ahora comunicando
desde diferentes lugares sin tener que gastar ni un duro, y estamos hablando y comunicando desde diferentes lugares, que creo que es una de las ventajas de esta pandemia. Ha permitido a gente a organizar eventos o conferencias, reuniones científicas de alto nivel sin tener que desplazarse. Claro, de otra parte también hay un exceso tal vez, porque la cantidad de reuniones y de webinars que se están organizando ahora es increíble. A veces también es difícil, sobre todo si tenéis participantes de América, de Australia, con la diferencia horaria te hace que, a veces es difícil. Pero bueno, antes de entrar en el tema que quería hablar sobre ello en esta conferencia, MEDREC es un centro de investigación que se ha creado hace 23 años en el marco del proceso de paz entre árabes e israelíes. La misión importante de este centro es un poco dos misiones actualmente. Una misión es servir la paz y otra misión es, digamos, promover y encontrar soluciones para el problema de escasez del agua en la región de Norte de África y Oriente Medio. Hacemos esto a través de programas de investigación y también a través de programas de formación y también de desarrollo de capacidades en la región. Así que estábamos dando muchas becas de máster, doctorado para estudiantes en Palestina y Jordania. Hacíamos muchas reuniones o conferencias donde traímos las últimas innovaciones del sector para que la gente o los países de la región puedan beneficiarse de ella. Algunas fotos del centro, donde tenemos buenas facilidades, laboratorios, unidad de desalación, algunas están alimentadas por paneles solares, otras por la electricidad normal del centro, y varias facilidades en el centro. Claro, durante la pandemia, el trabajo día a día que tenemos, en tema de investigación, claro, tenemos unos laboratorios, trabajamos sobre varias líneas, sobre todo cómo hacer que la desalación sea una solución sostenible. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del agua, gestionar el agua, tenemos un problema de escasez, eso sí. También el problema es que tenemos poca agua, pero también está mal gestionada. Es un problema de gobernanza, es un problema de mejorar las instituciones, la reglamentación, la demanda de agua, etc. Pero a nivel de suministración de agua, tenemos que buscar alternativas. Por ejemplo, en el sur de España, en Murcia, Almería, tenemos mucha actividad agrícola, necesitamos agua. Por lo tanto, desalación es una de las soluciones. ¿Por qué? Porque en la tierra tenemos casi 97% de agua salada, o sea, agua de mar, de océanos, y tenemos de 2,5% del agua que queda, casi 2% son aguas que están en glaciales o otros sitios donde no podemos aprovecharla inmediatamente. Entonces, solamente tenemos 0,5% de agua que podemos, digamos, aprovechar directamente. Pero claro, con la sequía, con el cambio climático, con varios factores, hace que ahora el agua subterránea se está, digamos, gastándose de manera renovable, y por lo tanto buscamos alternativas. Las alternativas pasan por reutilizar la agua, las aguas residuales, pero también la desalación. La desalación era una técnica muy, 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 muy costosa porque necesita mucha energía. Pero en los últimos años la tecnología ha mejorado, ha hecho que el coste es relativamente mucho más barato que hace 20 o 30 años. ¿Vale? También hay un tema de coste ambiental o efecto medioambiental, porque la desalación te permite sacar agua potable de agua salada o de agua de mar, pero por otra parte también producimos lo que llamamos en inglés brine, que es agua muy salada, a veces con componentes químicos, y que es claro, si la tiramos en el mar o donde sea, tiene un efecto medioambiental. Entonces tenemos que buscar soluciones. Por eso el centro trabajamos sobre estas cosas, y también trabajamos sobre, ahora que tenemos casi cada día, el mundo está produciendo 100 millones cúbicos, metros cúbicos de agua cada día de estaciones de instalaciones. Entonces, hay un incremento en número de membranas, porque ahora la tecnología más popular y más expandida es la tecnología de osmosis inversa. Osmosis inversa se basa sobre membranas. Usando membranas,
semipermeables permite separar las moléculas de agua y las moléculas de sal, claro, usando mucha energía. Esas membranas tienen una vida, de ciclo de vida de 5, 8, hasta 8 años, y después hay que tirarlas. Entonces, en lugar de tirarlas en el medio ambiente, entonces nosotros trabajamos sobre soluciones de reciclaje, donde reciclamos esas membranas y hacemos, digamos, otro uso de esas membranas en otras aplicaciones, por ejemplo, para tratar agua residual, para, digamos, para regar espacios verdes o lo que sea. Esas son fotos de algunas experimentaciones que hacemos día a día, pero claro, con la pandemia tuvimos que cerrar el laboratorio en principio, entonces hemos cerrado el acceso a muchos empleados, hemos prácticamente parado muchas experimentaciones. Esto claro, afecta claro, a nuestro trabajo. Y por otra parte también lanzamos iniciativas como esta, que es el llamamos en inglés Humanitarian Desalination Challenge, es un desafío internacional, donde ofrecemos 700 miles de dólares para a cualquiera en el mundo, individuo o un grupo de investigación o cualquiera que puede desarrollar unidades de desalación pequeñas que puedan usarse en casos de crisis humanitarias. Es decir, en situaciones de tsunamis o de terremotos o de incluso de guerras, donde hay gente que no tiene agua potable porque la red de distribución está destruida o lo que sea, podemos inmediatamente intervenir con helicópteros o aviones y tirar estas unidades individuales y la gente puede usarla para obtener agua potable, para sobrevivir. Aquí os muestro algunas fotos de algunas unidades, pero que no son exactamente lo que buscamos. Por ejemplo, esta que está en la izquierda, que podéis comprar en Amazon por 30 euros, creo, o 20 euros. Esta puedes usarla si estás en, digamos, en la montaña y no tienes agua y tienes agua que no estás seguro que es potable, puedes usar esta unidad y te puede limpiar el agua y puedes beberla sin problemas. Pero no puede, digamos, tratar agua de alta concentración de sal, como agua de mar o de océano. Entonces, nosotros buscamos una solución que sea individual, que sea portable, que pueda producir al menos 3 litros de agua por día y que pueda funcionar durante un mes, etcétera, etcétera. Entonces, este desafío hemos lanzado hace 2 años, no tenemos ganador todavía. Este año tenemos 13 competidores, estamos esperando a que nos envíen las mejores unidades, nos van a enviar las unidades para estudiar en el laboratorio y ver si realmente cumplen los criterios que hemos puesto. Pero claro, con la pandemia, con los viajes que están ahora casi, no es fácil de viajar ahora, vamos a tardar en digamos, tener un ganador de este premio. Vuelvo al tema que con la escasez del agua que está en el mundo, sobre todo en el Mediterráneo, tenemos una zona que es la zona más afectada por el cambio climático, por todos los estudios que se han hecho en los últimos años. Además, añadiendo el crecimiento de la población, con el crecimiento de la actividad económica y turística, esto hace que, claro, que hay una importante presión sobre los recursos de agua. En 2050 tenemos que producir el doble de agua que tenemos ahora para poder, digamos, responder a la demanda. Eso es un desafío muy importante. Y claro, todo esto puede también provocar destabilidad regional, puede dar lugar a conflictos, como ahora tenemos un conflicto entre Egipto e Etiopía, puede generar mucho más otros conflictos en otras zonas, entonces tenemos que buscar soluciones. Con la pandemia ahora, claro, la primera cosa que hacemos ahora, está aconsejada por las autoridades sanitarias, es lavar las manos más frecuentemente con jabón, etcétera. Esto ha hecho que estamos consumiendo más agua que antes de la pandemia. Casi en países mediterráneos, en Túnez, en Marruecos, en Turquía, está registrando entre 10 hasta 20% de consumación de más de agua. Entonces, con la escasez del agua, es un factor, digamos, un poco destabilizador. Los factores de antes de la pandemia que contribuían a son importantes a tener en cuenta cuando hablamos de la escasez del agua, teníamos el calentamiento global, teníamos el crecimiento de la población, teníamos la urbanización que se está expandiendo sobre todo en las zonas costeras, tenemos la emergencia de las ciudades grandes como Cairo, por ejemplo, otras, y tenemos la infraestructura de agua que se está envejeciendo, ¿vale?
Voy a pasar rápido. Entonces, claro, como he dicho antes, con las medidas de precaución del COVID, estamos consumiendo más agua. Tenemos también una gran parte de la población mundial que no tiene acceso a agua, ni siquiera en sus casas. Tienen que andar kilómetros para digamos, conseguir agua para beber y también para usar en los usos diarios. También tenemos mucha población, sobre todo en países pobres, que no tiene ni siquiera facilidades de agua en las escuelas, en sitios públicos. La presencia del virus en agua y aguas residuales se ha hecho notar como un problema importante. ¿Por qué? Porque mucha gente se estaba preguntando si el virus, si el agua que estamos bebiendo del grifo no hay riesgo de que tenga virus, o si las aguas residuales también tengan virus, etc. Entonces, ha habido muchos estudios en los últimos meses. Nosotros también nos hemos interesado en esto porque es una cuestión importante que mucha gente nos estaba preguntando. Hay estudios que se han hecho y han detectado lo que llaman ARN, ácido ribonucleico, son fragmentos que se han detectado en agua residual en varias ciudades, incluso en Madrid, en Barcelona, en ciudades en todas partes. Y entonces, ha habido muchas cuestiones sobre estos estudios. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay muy bajo riesgo de que tengamos el virus en agua potable. Esto, por ejemplo, si hablamos de desalación, que es mi campo, las membranas limpian casi 99 hasta 100% el agua de todo, virus y bacterias, todo. O sea, el agua es imposible que tenga en el proceso final el virus, ¿vale? Claro, luego no sabemos lo que pasa entre la estación de desalación y las casas. Claro, la red de distribución, las autoridades normalmente tienen procesos de desinfección y hacen que el agua que llega a las casas son totalmente, no hay ningún riesgo. Pero en cuanto a aguas residuales, sí que hay, se puede haber, fragmentos del virus. Entonces, por eso se ha empezado a montar lo que llamamos redes de vigilancia en aguas residuales para intentar detectar estos fragmentos del virus. Entonces, la importancia de esto es que una vez se detecta el virus o el fragmento del virus en la agua residual, se puede alertar las autoridades sanitarias inmediatamente y mucho antes de que la persona infectada llega al hospital y se declare o hace el test y se demuestra que tiene virus. Entonces, es una línea de investigación que se ha hecho ahora, de moda en todos los laboratorios y parece que va a servir mucho a las autoridades sanitarias si tienen en cuenta, claro, sus resultados. No voy a hablar mucho de esto, pero el COVID ha animado a que exploramos esta línea de investigación, cómo podemos usar el tratamiento, el análisis de aguas residuales que salen de barrios o de el número de casas para alertar las autoridades sanitarias y que puedan tomar las medidas adecuadas para controlar el virus antes de que se expande. Entonces, una vez se detecta, en general se puede detectar casi 6 días antes de que se llegue a saber que hay una persona infectada en tal lugar. Se ha hecho, como he dicho antes, muchos estudios sobre el tema. Tenemos mucha colaboración con un instituto holandés que se llama KWR Water Institute y que muestran, cómo el proceso que han hecho para detectar con antelación el fragmento del virus en barrios de ciudades como Ámsterdam y alertar las autoridades sanitarias con antelación y que ellas puedan, tomar las medidas necesarias para controlar la disipación del virus. Estos son, muestras de resultados que se han hecho en ciudades holandesas. Se ha hecho igual en España, en Inglaterra, en Alemania. Está también la Universidad de California de Merced ha lanzado una red, un network de laboratorios universitarios de todo el mundo para trabajar sobre esto e intercambiar información. Una vez más, vuelvo a mencionar que la pandemia tenía también sus ventajas en ese sentido. O sea, hay más compartimiento de datos entre laboratorios y universidades, hay más colaboración
Y para un claro, porque saben que el virus no tiene fronteras y salta las fronteras y todo el mundo está en el mismo barco. Por lo tanto, hay muchísima más colaboración, intercambio de datos, lo que beneficia al final a la ciencia y a la humanidad. Hay un aspecto que quería también acentuar rápidamente, que es el nexus entre agua, energía y alimentación o agricultura, que se ha hecho de moda en los últimos años. Es decir, no se puede trabajar sobre asegurar la seguridad de agua sin que se haga al mismo tiempo con la energía y con la alimentación, porque son campos interconectados. O sea, para el agua, por ejemplo, necesitamos energía para transportarla, para extraerla, para tratarla. Necesitamos energía en todo el proceso del ciclo de agua. Igual, la energía la podemos producir de presas, la podemos también, usamos agua para enfriar en las estaciones de energía, etc. Igual, la agricultura, claro, necesitamos agua para cultivar, para producir. Entonces, hay mucha conexión. Pero en la realidad, en general, en los países no encontramos la buena gobernanza. Es decir, los que trabajan en el sector de agua trabajan en su sitio, los que trabajan en energía, los que trabajan en agricultura, trabajan separadamente. Lo que hace que tenemos políticas a veces muy, digamos, contradictorias o no están coordinadas. Y al final esto no hace que tengamos, digamos, la seguridad de las tres cosas. Pero ahora con el COVID o el virus, nos ha, digamos, enseñado que tenemos también que asociar la salud, porque hemos visto que estudiar las aguas residuales puede perfectamente hacer que los que trabajan en el agua pueden beneficiar a las autoridades sanitarias. Entonces, se puede entonces montar una conexión entre los cuatro campos y para más coordinación entre estos tanto científicos como los decidores a nivel de ministerios o los que gestionan estos sectores. Conclusiones rápidamente. O sea, la pandemia actual ha revelado varios temas y problemas que necesitan, de resolverse. Tenemos varios actores gubernamentales o municipalidades o operadores de agua en la región que han tomado medidas proactivas de cara a asegurar la calidad de agua y de aguas residuales. También más investigación es necesaria para establecer una correlación definitiva entre el estatuto clínico de las comunidades con el señal genético del virus en las aguas residuales, como he dicho antes, que puede ser muy importante y muy efectivo para las autoridades sanitarias. La crisis también hace otro llamamiento a que el sector del agua tiene que ser, digamos, sostenido financiero en cuanto a finanzas, porque en general muchos inversores no quieren invertir en el sector de agua porque dicen que no les aporta mucho. Entonces hay que invertir más en el sector de agua. También el COVID ha reforzado la importancia del acceso a agua, digamos, de buena calidad. Entonces tenemos que realmente trabajar sobre cuánto la economía se relanza. Tenemos definitivamente que ver cómo puede esto aliviar el impacto de, digamos, los operadores del agua, por ejemplo, han tenido muchas pérdidas. Espero que con la recuperación de la economía esto se puede restablecer. Otras lecciones de esta preparación para la crisis, también en tema de, por ejemplo, en muchas estaciones ya no es necesario que tengamos empleados en la estación. Se puede perfectamente hacer funcionar la estación de instalación o de tratamiento de agua remotamente, desde casa o desde donde sea, porque tenemos ahora tecnologías de información, Internet of Things, muchas cosas. Podemos perfectamente, digamos, reducir el nombre de los empleados y también así reducir el riesgo de contagios, etc. También toda la automatización que eso ha traído. Definitivamente con la pandemia esto ha acelerado el proceso de automatización y todos los operadores se han dado cuenta de que es importante definitivamente mover más hacia la digital transformation o transformación digital en todos los sentidos. Finalmente, la vigilancia de las aguas residuales para el virus tiene, como he dicho antes, el potencial de mejorar tanto en temas de las comunidades, en temas de salud, temas de económicas, y también la detección, digamos, precoz o antes de que tengamos muchos casos en algún barrio. Esta técnica puede definitivamente servir para que podamos controlar el virus de mejor manera. Eso más o menos que quería hablar, el enlace entre el COVID y nuestro sector, el agua,
pero definitivamente la pandemia nos ha dado muchas lecciones. Ojalá tanto como científicos como la gente que decide en los sectores puedan, digamos, tomar las buenas notas y que estemos mejor preparados para futuras pandemias. Ojalá que no pasen, pero que tenemos que estar mucho más preparados. Muchísimas gracias. Estoy dispuesto a contestar a cualquier pregunta en cualquier idioma que creáis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jawad. Ha sido un placer contar con una charla tan interesante, especialmente porque ilustra cuál es el auténtico trabajo de la ciencia. Antes Mirna hablaba de cómo la ciencia se desarrolla en pizarra, en directo, pero eso es el entendimiento de la ciencia. La segunda parte de la ciencia es la aplicación, y la aplicación se traduce a consecuencias directas en la vida de los humanos, como lo que hace usted, hace su grupo. Enhorabuena primero por el importante trabajo que hacen, porque, bueno, el agua es lo primero que tenemos en nuestra vida. Y un interesante comienzo para el debate podría ser, hacía Richard Feynman, el físico teórico, un interesante comentario una vez, decía que todo es muy interesante si lo miras, o sea, cualquier cosa puede ser muy interesante si la miras en detalle. Y el agua, el elemento tal vez más común que tenemos todos a nuestro alrededor, tan interesante es que sin ella no podemos vivir. Y precisamente quería añadir una cosa también que puede ser útil para el debate. Cuando comenzó la pandemia del coronavirus, un grupo de científicos buscando la vacuna abrieron una... No es el nombre técnico, pero lo que hicieron fue una petición de memoria digital. Tú podías aportar tu ordenador y tu teléfono para que lo utilizasen para hacer cálculos, para hacer simulaciones para obtener la vacuna antes. Y es algo que se hace mucho en ciencia, en astronomía se utiliza para calcular, bueno, hacer simulaciones de galaxias, y se ha extendido el uso precisamente también por el coronavirus. En cierto modo, la pandemia, por tanto mal que ha traído ese tipo de cosas que son buenas, ese tipo de colaboraciones, justo lo que comentaba usted, Jawad. Con estos comentarios y, por supuesto, toda la conferencia, está abierta el turno de palabra a quien quiera comentar cualquier cosa. Muchas gracias, Ali. Busco alguna mano levantada. La palabra. ¿Esma ha pedido la palabra? Sí. Ajá. Adelante, Esma. Buenas noches y muchísimas gracias a todos los ponentes y todas las ponentes que hemos podido escuchar. Gracias al profesor Jawad por una clase magistral en la que las personas que en estos momentos vivimos en la zona costera, en el Mediterráneo y en concreto aquí en la Comunidad Valenciana, es de enorme interés porque pues estamos en un territorio que posiblemente pueda convertirse muy pronto en el de los primeros desplazados climáticos, precisamente por la razón de agua, ¿no? La Comunidad Valenciana. Y me ha parecido muy interesante al respecto del propio concepto de este congreso, el que haya hablado de esa interrelación de que se abrieron las universidades y los centros de saber para intercambiar conocimiento, que es algo fundamental y que la comunidad científica en todas las áreas de las ciencias llevaba pidiendo desde hace mucho tiempo. Pero mi pregunta es desde la perspectiva de una periodista. Desde que saltó la crisis del coronavirus, los periodistas pudimos por primera vez entrar en contacto estrecho con la comunidad científica. Nunca como ahora tenemos al alcance de la mano una agenda de científicos y científicas a los que preguntar sobre qué está pasando, a los que pedir explicaciones. Pero a la vez nos encontramos con una cantidad de datos tan grande en la que creo que estamos confundiendo el discurso. Tenemos muchísimas bases de datos, muchísimos contadores de cifras en los que realmente, no sé si al final estamos contando bien o estamos confundiendo a la ciudadanía y a la audiencia cuando intentamos interpretar lo que vosotros hacéis, los científicos, y cómo podemos optimizar nosotros también esa apertura de redes y bases que vosotros estáis poniendo en marcha. Muchísimas gracias, Isma, por la pregunta. Muy, muy interesante, porque antes de trabajar ahora en MEDREC, donde trabajamos sobre desalación, trabajé 12 años en Francia en un organismo donde trabajamos sobre sistemas de información sobre el agua. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante, porque el problema que encontramos en casi todos los países mediterráneos, un poco más en el sur del Mediterráneo, en Europa está un poquito mejor, o sea, nos encontramos con muchos datos
O sea, no hay falta de datos, hay muchos datos, pero que no son armonizados, a veces contradictorios. Por ejemplo, cuando viene el Banco Mundial o UNICEF o cualquier organismo que quiere, por ejemplo, coleccionar o recuperar datos de un país X, Marruecos o Túnez o Egipto, se encuentra con, digamos, con datos contradictorios. Por ejemplo, el UNESCO tiene su punto focal, por ejemplo, el Ministerio de Agua. Viene el FAO y tiene punto focal en una universidad, por ejemplo. Y claro, depende del punto focal, está obteniendo datos diferentes. Entonces, lo primero que hacíamos es reunir todos los actores. Por eso hablamos, cuando hablamos del agua, de la gestión integrada de recursos del agua. Es decir, gestión donde no tenemos solamente que hablar solamente sobre los que están gestionando los recursos de agua. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Las confederaciones hidrográficas, los ministerios, no. También las universidades, también los ciudadanos, también los agricultores, también todos los que de manera u otra están en relación con el agua. También el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Industria, porque cualquiera de estos tiene alguna implicación en el agua, tanto como usuario o como, digamos, que polu el medio, etcétera. Es decir, hay muchos actores que intervienen. Entonces, lo primero, reunir todos y decir, vamos a ver, ¿quién produce qué en temas de datos de agua? Por ejemplo, datos de presas, datos de agua subterránea, etcétera, etcétera. Lo primero, hay que armonizar los datos y hacer, tenemos un mismo referente todos. Esto en Europa se ha hecho bien porque hay un marco, se llama el marco, la directiva de agua. Hay una directiva de agua a nivel de Bruselas y todos los países miembros, España incluida, están cada mes están enviando datos con la misma herramienta sobre el estatuto de agua en todas las comunidades españolas. En el sur de Mediterráneo no existe esto. Entonces, a veces depende de la gobernanza del sector. Hay países que están haciendo lo mejor que otros. Hay países donde los científicos trabajan totalmente separadamente de los decidores. Hay muchas veces los políticos dicen no quiero compartir los datos con los científicos o con los periodistas porque nos causan problemas. Porque si comparte el dato con una periodista, mañana saca un artículo y dice que eso está mal gestionado. Entonces, esto hay mucho trabajo que hay que hacer con esos países, de manera que mostrarles que es un beneficio de todos compartir los datos. Esto no quiere decir centralizar los datos, no. Simplemente hacer que, tal vez Ali o los informáticos lo saben mejor, hacer que las diferentes bases de datos interconectan. Y puedes perfectamente definir los derechos. O sea, el periodista puede acceder al mínimo de datos, al mínimo, un poco de mínimo, ¿no? No necesariamente a los detalles de detalles, pero el ministerio o la universidad tiene tal vez un derecho de acceso más avanzado, etc. Entonces, este esfuerzo tiene que hacerse, no solamente a nivel de agua, a nivel de sanidad, a nivel de muchas cosas, y se ha hecho claro en la pandemia que todo el mundo se está preguntando, hay muchos artículos contradictorios y datos, no sabemos creer qué. Los científicos tienen sus periódicos científicos, tienen sus journals, tienen sus journals de impacto, etcétera, pero el ciudadano X no tiene un referente. Tal vez uno lee el país, otro lee las provincias, pero no hay un referente, digamos, donde hay un dato coherente y creíble, digamos. Muchas gracias. Esma, la pregunta muy interesante desde el punto de vista periodístico. Jawad, de nuevo, toda la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo desde su grupo de trabajo, desde su actividad. Pasamos a la siguiente presentación. Según el programa, sería la mía, pero tenemos un caso que una presentación de mañana, lamentablemente, no puede venir. Y por lo tanto, mi presentación de hoy será mañana y pasamos a la siguiente que hay en el horario. Que es decir, nos vamos con el Parque Científico de Granada y con Manuel Roca. Así que para terminar la apertura, para terminar la jornada de apertura de hoy, contamos en primer lugar con unas palabras sobre la exposición audiovisual Play, Música y Ciencia del Parque de las Ciencias de la Universidad de Granada. Esta exposición se exhibe ahora mismo en el Museo de las Ciencias de Valencia y nos muestra de una forma visual e interactiva lo conectados que están los dos mundos, tanto el de la ciencia como el de la música. En representación de esta exposición está con nosotros desde Granada el señor Manuel Roca Rodríguez. Manuel Roca Rodríguez es licenciado en Ciencias Físicas, es jefe del Departamento de Producción Expositiva del Parque de las Ciencias de la Universidad de Granada
del cual también es técnico en ciencias físicas. Además, es responsable del planetario y del observatorio astronómico del Parque de las Ciencias y también responsable de la informática y de toda la tecnología del museo. El señor Manuel Roca colabora como ponente también en muchos cursos para la formación del profesorado en los másteres de la Universidad de Granada. Trabaja para el público en general, en cursos de formación, en conferencias, en divulgación científica, tanto a nivel nacional como internacional. Y hoy nos acompaña, tenemos el honor de contar con él, con una ponencia desde Granada y una presentación. Señor Roca, el turno es suyo. Tenemos ahora una presentación del... Aquí está. Desde la Fundación ACM se ve su canal reproducido. Hola, soy Manuel Roca, responsable de exposiciones del Parque de las Ciencias. Quiero dar las gracias a la organización de este congreso por esta oportunidad que nos brinda de participar. Y en mi presentación me gustaría mostrar algunos ejemplos de cómo ciencia y música son dos mundos que tienen puntos en común. Es algo que el Parque de las Ciencias siempre ha tenido presente desde su apertura en el año 95. Entre los ejemplos que se pueden citar está la exposición Música en Acción, donde ciencia y música iban de la mano. Algunos conciertos, como este en los exteriores del museo, de la Orquesta Ciudad de Granada. También dentro de la sala de exposiciones hemos tenido conciertos, como este que tuvo lugar en la exposición Títeres, donde dentro del Festival de Música y Danza se representó el retablo de Maese Pedro. En el planetario tuvo lugar algún concierto de música electroacústica. Y siempre que hay alguna actividad en el parque, hemos aprovechado, si se puede, para traer música y acompañarla con algún concierto, algún grupo. Y, por supuesto, el Día de Puertas Abiertas, que nunca puede faltar la música. Otra exposición fue la de Música Mecánica, con piezas del Centro de Documentación Musical de Andalucía, que completamos con un taller donde se hablaba del sonido, de la física, la mecánica, todo lo que hay detrás de esos instrumentos. Y una imagen vale más que mil palabras. Aquí vemos un concierto donde se puede ver cómo se hablaba a la vez de música y ciencia, igual que los talleres que tenemos disponibles en nuestra página web. En la actividad Ciencia en Acción, el concurso nacional, se preparó esta experiencia, la que se ve muy claramente la relación entre ciencia y música. El fuego baila al son de la música gracias a la física. Bajo el sugerente título La danza del fuego, este espectáculo científico-artístico que recibe el nombre técnico de Tubo de Rubén ha inaugurado la final de la 10ª edición del certamen Ciencia en Acción en el Parque de las Ciencias. Más de 1 millar de personas ha podido disfrutar del experimento diseñado por Rubén en 1905 para hacer visibles las variaciones de presión que se producen en el aire cuando se propaga el sonido. Composiciones de Mozart, Haydn, Mendelssohn y Arriaga, interpretadas por el Cuarteto Granada, se han hecho visibles gracias al fuego. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas actividades que hemos realizado con música en el Parque de las Ciencias. No quiero cansarle y quiero centrarme en la exposición Play, Ciencia y Música, que nació 20 años después de aquella primera exposición Música en Acción. Esta exposición de 1.800 metros cuadrados nació de la alianza con el Museo Interactivo de Música de Málaga. La exposición Play utiliza la imagen icónica de Albert Einstein tocando el violín, que admitió en una ocasión que de no haber sido científico, lo más probable es que habría sido músico. La exposición está organizada en tres grandes áreas, con un código cromático que ayuda a visitarlas. En negro, la colección de instrumentos, en blanco, las experiencias y los talleres, y en rojo, las zonas donde hacer música. A la entrada, la cueva del sonido nos permite ver el ruido, la música o los sonidos de la naturaleza. Un audiovisual nos presenta la filosofía de la exposición y nos anima a participar en ella. Música. ¿Cuántas emociones? ¡Qué profundas! Nos aísla y nos conecta. Nos atrapa. ¿Cómo explica la ciencia esa fascinación? Desde la antigüedad, las matemáticas buscan las proporciones y hallan su lógica interna. Construyen modelos y estructuras numéricas.
Según avanzan los tiempos, la música sigue variando. La evolución del conocimiento y de la técnica dejan su huella. La neurociencia trata de explicar la complejidad de nuestras reacciones. ¿Cómo codifica para decirnos que es mucho más que una cuestión de oído? La naturaleza y las ciencias nos aportan nuevas claves. El lenguaje, la comunicación, la armonía, los sentimientos, la inspiración. Te invitamos a explorar todos los mundos que habitan la música. Y a continuación se encuentra con una colección de 124 instrumentos de todo el mundo. Están clasificados según la fuente del sonido y acompañados con información sobre su origen y características de cada uno. Es posible escuchar un fragmento de sonido y es una experiencia realmente interesante. Nos permite viajar en el tiempo y por todo el planeta. Le sigue un espacio dedicado a la ciencia como base de la música, que trata cuatro temas. Vibración y resonancia, donde es posible experimentar con diapasones, la placa de Chladni, el tubo de Kuhn. El medio, con experiencias clásicas sobre velocidad del sonido o propagación en diferentes medios. El cuerpo humano, con experiencias sobre la voz, el oído o el cerebro. Y en la que es posible ver las cuerdas vocales de Miguel Ríos y Lanzón. Y una última parte, sobre ondas, en la que se puede utilizar la flauta de Pan, un gran generador de ondas. Parábolas sonoras y ondas estacionarias. La siguiente gran área es el lugar donde el público puede tocar música, desde una arpa virtual a un theremin, o marcar el tiempo a una orquesta invisible. En los laboratorios de sonido, tocar una batería eléctrica, un piano, un cajón flamenco, un violín, está al alcance de todos. Y un escenario en el que se presentan actividades paralelas dirigido para músicos aficionados y profesionales. Una última gran área está dedicada a la música en la sociedad y tiene tres grandes proyecciones. Una dedicada al proyecto Playing for Change, otra al fenómeno de los seguidores en la música y otra a la historia de la música. La exposición Play cuenta con tres talleres. Un rincón dedicado a la fabricación de guitarras, donde un luthier trabaja todos los días y explica su técnica. Este no ha viajado a Valencia, sí lo tuvimos en Granada. Tocando Ciencia, un taller didáctico diseñado por nuestro Departamento de Educación. Las ondas. Y un taller dedicado a los efectos de sonido, donde se deja muy clara la importancia de la música y el sonido para la radio, la televisión y el cine. A la salida, el espacio para saber más permite conocer recursos con los que ampliar el conocimiento sobre la música y sus vínculos con la ciencia. La exposición ha contado en Granada con un amplio programa de actividades, con charlas, conciertos, cursos, conferencias. Incluso hemos sacado la música a la ciudad. Para terminar, les propongo un ejercicio, si no han quedado convencidos de que la ciencia y la música pueden ir de la mano, y les animo a que busquen ejemplos de científicos que también son músicos. Nosotros lo hicimos para un interactivo que preparamos en la exposición y nos llevamos una muy agradable sorpresa. Espero que mi presentación haya servido como ejemplo de que ciencia y música tienen mucho en común, que la ciencia y la letra no son dos mundos enfrentados, sino que forman toda nuestra cultura. Les animo y les invito a participar y visitar la exposición Play, ahora que está en Valencia, si pueden pasarse, y cuando la visiten recuerden que esta exposición nació como una fuente de inspiración. Muchas gracias, les deseo mucho éxito en el Congreso y también en las próximas ediciones del mismo. La presentación que nos han traído desde Granada
Es un honor contar con ella precisamente porque es el ejemplo del espíritu que tenemos en este festival. Ya no solamente utilizar en este evento, ya no solamente utilizar el Congreso como una forma de aportar soluciones comunes, sino también es una forma de abrir las ideas que hay tanto en la ciencia como en la música a cualquier persona interesada. El hecho de que este evento se transmita ahora mismo desde Internet, en YouTube, en distintas plataformas y que todo el mundo lo pueda ver, es un ejemplo de eso. Es una exposición a tiempo vivo de la música y la ciencia. Es una realización online de lo que sería el Parque Científico de Granada. Y justo eso lo vamos a demostrar ahora mismo con el siguiente vídeo, con la siguiente reproducción que tenemos. Desde Sarajevo, Mirza Recep Pagic, un guitarrista flamenco que se educó en Granada, pero de original Sarajevo, nos ha traído de su propia mano un vídeo explicativo sobre la ciencia de la guitarra. Cómo la guitarra se puede transformar y se puede utilizar para hacer mucho más de lo que a simple vista parecería que se pudiese hacer con la guitarra. Y seguidamente también traemos desde Marruecos, desde Rabat, a dos pianistas clásicas que nos traen su música, pues precisamente también para demostrar cómo Internet se puede utilizar como plataforma de exposición también. Tenemos a Gita y a Kenza Lachfili con nosotros. Así que ahora damos paso a estas dos reproducciones y despediremos el congreso después. Thank you.
Dobar dan svima, moje veliko poštovanje. Ja se zovem Mirza Ređepagić i klasični sam i flamenko gitarista. I pored toga sviram još i arapski ud, perzijski tar i turski saz. Završio sam akademiju u Sarajevu na odsjeku za klasičnu gitaru, gdje sam ja tokom svojih studija zapravo krenuo malo više u istraživanje porijekla gitare i gitarske literature općenito, u smislu istorije gdje je nastala, šta je bilo prije nje i kakvu tu literaturu je, kakva je to literatura pisana za gitaru. I kroz to svoje istraživanje sam zapravo otkrio da je većina klasične literature napisane za klasičnu gitaru. Vodi porijeklo jel da iz Španije, odnosno najveće kompozicije su pisane od strane španskih kompozitora koje su pak inspirisane uglavnom muzikom flamenka. Onda sam neko vrijeme boravio u Španiji, u Granadi i u Madridu, gdje sam učio flamenko i kroz flamenko sam zapravo, otkrivajući istoriju flamenka, izučavajući, došao do muzike orijenta, odnosno muzike istočnog svijeta, gdje sam zapravo bio fasciniran muzikom, ne samo muzikom kao muzikom, nego filozofijom razmišljanja i način na koji su oni kreirali muzičku misao, govorim o narodima istoka, gdje sam i upoznao u Madridu određenu grupu Marokanaca i Sirijaca koji su svirali svoju tradicionalnu muziku. I bio sam oduševljen instrumentom ud, arapskim instrumentom ud, koji je zapravo i donijet u Španiju nekad 11. vijeku, od kojeg se kasnije razvila lauta, lutnja i jedna verzija gitare, jel tako. I ulazeći u muziku orijenta, zapravo sam otkrivao da je ona utjecala i na sam razvoj zapadne muzike, na renesansu pogotovo, nešto što u muzičkoj jada istoriji mi poznajemo kao renesansa. I fasciniran zvukom orijenta i uda sam nabavio sebi jedan instrument ud koji nije bio baš najbolje kvalitete i nisam baš bio u mogućnosti da ga dobro sviram i onda sam došao na ideju, ok, ajde da ja prilagodim svoj instrument gitaru tako da bi barem dijelo mogao da izvodim te kompozicije, zato što je muzika orijenta, odnosno istočna muzika istoka, između ostalog zasnovana i na mikrotonovima. Nešto što mi na zapadu ne poznajemo. U stvari smo poznavali prije, ali uvođenjem temperovanog sistema više mi to ne poznajemo. Tako da sam ja, kao što možete vidjeti na snimku, ubacio ove male pragove ovdje, koji meni služe tako da mogu svirati četvrt ton. I na primjer između, evo, to je D, dis, i ja sam ubacio još jedan, tako da imamo. Zašto sam to uradio? Upravo zato što istočni muzički sistem poznaje drugačiju notaciju i sistem po kom radi, i to oni to nazivaju makamatom. Makamat je sistem skup skala, odnosno makama, koji su zasnovani na određenom odnosu tonova koji nije isključivo temperovan, već u sebi sadrži četvrton. Tako da, na primjer, evo, dajem primjer, recimo jedan makam bajati, koji sam odsvirao u prošlom snimku. Zvuči ovako. Ja ne bih bio u mogućnosti da ovo odsviram. Sa dodavanjem ovim pragova malo sam proširio svoj dijapazon muzičkog izražaja i evo, ovu malo prije, kompoziciju koju sam malo prije odsvirao se zove Samaj Bajat,
od jednog egipatskog kompozitora Ibrahim al-Arjan, koji živi u 19. vijeku. I upravo, kao što ste čuli na ovom snimku, u toj kompoziciji koja je zasnovana u makamu Bayat, upravo čujemo mikrotonove koji su, jel da, esencija muzike Orienta. Tako da... taj neki, ajmo reći, makar dašak orijenta koji ona sa sobom kroz istoriju i posjeduje. Thank you.
Bravo, de verdad que ha sido un honor para nosotros contar con tan buenas interpretaciones, Mirza, Rita, Kenza, que conectan el mundo a través de lo que es tan internacional como la música y con tantísima profesionalidad. Desde el Congreso les damos las gracias por su aporte. Les damos las gracias por su aporte y les felicitamos desde luego el buen momento que nos han dado. Con esto terminamos la sesión de hoy del Congreso, pero no sin antes agradecer a todos los espectadores que nos siguen ahora mismo en las redes sociales, en YouTube, en la transmisión en directo en Facebook. Este evento se ha hecho para que sea internacional y lo internacionalizamos a través de ese tipo de plataformas. Agradecemos a todos los espectadores que tenemos de cualquier ámbito que esté interesado o interesada en el tema, directores, etc. Antes de terminar, quisiera recordar que mañana a las 11 de la mañana continuamos con la segunda sesión del evento, también abierta a todo el mundo y que también será transmitida en streaming desde nuestras redes sociales y desde el canal de YouTube de Mostra Viva del Mediterráneo, en el mismo enlace en el que estáis siguiendo ahora mismo. Con todo, muchísimas gracias a todos los participantes por venir. Ha sido un placer contar con vuestros aportes y seguiremos en contacto para la publicación de la monografía. Un saludo a todos. Thank you very much. Una salutazione a tutti. Bonjour. Bravo, bravo. Con esto cerramos. Que vaya muy bien el día. Os deseo lo mejor. Hasta luego.